Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Estamos aquí con otro vídeo más, en este caso NBA 2K25 en My Team. Que bueno, hice un vídeo de mi carrera y ahora te toca uno de My Team, como hacemos siempre aquí en el canal. Y bueno, My Team es verdad que así de salida no traje nada, de salida del juego, cuando salió el juego no traje nada, porque aún no tenía el equipo listo con la temática esta de la Unión Soviética y todo eso. Entonces pues suelo esperar a tener el equipo un poco listo, ¿no? A tener pues algunas cartitas y tal que cumplan esa temática, ¿no? De naciones, de países exsoviéticos. Y bueno, pues no tenía el equipo preparado, básicamente. Y además hicimos el vídeo de mi carrera. Y la frecuencia de estos vídeos es, no sé, cuando a mí me apetece realmente, no hay, ¿sabes? No me pongo ningún calendario con esto, ni de broma. Y bueno, pues ni siquiera es mensual, es cuando a mí me apetece, pero bueno, más o menos suele ser cada 2 meses, más o menos, así, cada vídeo, y de cada modo de juego, quiero decir. Entonces en el canal traemos mi carrera y My Team. Bueno, eso queda más o menos aclarado, lo explico siempre, pero bueno, para quien sea nuevo en el canal. Vale, pues ya tengo algunas cartas. Igualmente lo hago también en FIFA. Lo que pasa es que FIFA me permite jugar con más cartas. Aquí lo tengo un poco más limitado, ¿no? Porque en la NBA, muchos de estos jugadores de países exsoviéticos, de Ucrania, de Rusia, de tal, están en una posición, ¿vale? Normalmente que es de pivot a la pivot, como mucho alero. Y bueno, pues a veces hay algún escolta, pero menos, y bases menos, ¿vale? Entonces suele ser siempre, eso también limita bastante a la hora de hacer un quinteto. Y por supuesto, como digo también en FIFA, esto todo es desde el humor, desde el cachondeo, no tiene evidentemente nada que ver con el tema de la guerra, por supuesto, pero bueno, lo aclaro siempre por si acaso. Y es siempre desde el humor, desde el buen rollo y por probar cartas muy raras y diferentes, ¿vale? No son las habituales, quitando a veces Kirilenko, ¿no? Que suele ser una buena carta, pero bueno, en general ya estáis viendo que ya con ver esto ya os dais cuenta de que el nivel pues no es muy alto, ¿no? En algunas cartas. Y lo que pasa es que es verdad que en FIFA puedo hacer muchas veces equipos enteros, ¿no? De titulares y suplentes, pero en NBA ya es más difícil, ¿no? Entonces muchas veces tengo que recurrir a cartas pues que no cumplen la temática, ¿no? Que son de países de Estados Unidos, ¿vale? Y de otros países. Y entonces, bueno, pues tengo que meterlos sí o sí. No me queda otra, ¿vale? Pero bueno, es una mezcla, ¿vale? Es un mixto. Entonces, bueno, pues en este vídeo tenemos aquí a Tyrese Maxi, ¿vale? De los 76ers, de USA, Jamal Murray, Jason Tatum. Y bueno, aquí ya sí que se cumple la temática, país exsoviético, Sandro Mamukelashvili, ¿vale? Que bueno, ahí pone Seton Hall, pero porque también creo que tiene la nacionalidad estadounidense, ¿vale? Pero que bueno, lo tengo aquí anotado. Mamukelas es de Georgia, ¿vale? De Georgia. Luego está Domantas, ¿vale? Igual que Arvidas, su padre. Lituano, como Arvidas, ¿vale? Kristaps, ¿vale? De Letonia. Ahora vemos por qué hay cartas mejores. En Domantas hay una mejor. Bueno, no la vamos a ver para no estar aquí todo el rato con los menús, pero Domantas hay una carta mejor que es de 93, que ha vuelto, por cierto, la casa de subastas este año ha vuelto. Bueno, lo estoy grabando el día 3, ¿vale? Porque luego hay actualizaciones y cosas así. Valoraciones hay una de 88. Una de 88, pero no me llega la pasta. Vladimir Stepania, ¿vale? De Georgia. Este no lo utilicé en NBAs anteriores. Este va a debutar. Bueno, si jugamos en ilimitado, ¿vale? Si jugamos en ilimitado, si hay gente. Porque si no, pues jugaremos en triple amenaza online. Entonces ahí ya no utilizaremos todas estas cartas. Pero bueno, esto en teoría si jugamos en ilimitado.
Vitache, que también es georgiano, hay mucho georgiano, muchísimo. Alex Len, que es ucraniano. Bueno, le ponen Melian, porque también es estadounidense. Alex Len tiene una que es de 75 también. Y luego, bueno, aquí no pega nada. Kevin Durant y Antetokounmpo, ¿vale? Aquí Caruso, aquí Caruso, que lo pongo porque es escolta y alero, ¿vale? Realmente tengo mejores cartas como Mobley y así. Doncic no lo pongo porque es carta de estas de agente libre, ¿vale? Y agente libre aquí en los vídeos del canal no pongo agente libre. Fuera de YouTube sí, pero aquí agente libre nada. Solo utilizo cartas aquí que son de mi propiedad para hacerlo aún más difícil, ¿vale? Ya por sí soy bastante manco, pues para añadirle más dificultad no utilizamos cartas de agente libre. Luego franquicia, pues he puesto editado, ¿vale? Las camisetas, como siempre. Luego he puesto el logo al equipo, el pabellón lo podemos ver aquí. Veis un poco el pabellón, que lo he editado, he puesto diferentes imágenes en la mesa de anotación con la temática relacionada, bastante con la temática. Este es Arvidas. Este es de un mítico partido de los Juegos Olímpicos, creo. En teoría iba a poner el escudo en el centro, pero de vez en cuando, cuando subes este tipo de imágenes, ¿no?, ideológicas y todo este rollo, a veces te las quitan. No te banean ni nada, no te... ¿Sabes? A mí nunca me han prohibido la cuenta ni cosas así, nunca me han baneado, ¿vale? Me refiero a mi cuenta, no de NBA. Pero sí que a veces que te las quitan de la tienda, ¿eh? A veces, entonces, en este caso puse el escudo y me lo quitaron. Y tuve que volver a poner el escudo, pero claro, que tengo ahora mismo es con el fondo negro. No me gusta tanto. Ahí queda un poco raro. Y tenía uno sin el fondo negro y me lo han quitado. Vale, y lo he vuelto a subir, pero bueno, que tarda tiempo en... Esa es otra, que va un poco mal, porque tarda tiempo en subirse. Tú lo ves en la página, subido, pero luego, por lo que sea, pues tarda un tiempo en aparecerte en el juego, no sé por qué. Luego otra cosa que es bastante lamentable, ¿vale?, que es esto de las casas de subastas. He pagado por un Zaza Pachulia, ¿vale?, que es de Georgia también. Ah, vale, ahora me deja recogerlo, ¿no? Ahora sí, vale, ahora sí. Pero una cosa lamentable es que tarda unos cuantos minutos, ¿vale?, de estado entre lo que he hablado y antes de grabar, que estuve unos minutos esperando. Cuando compras una carta, tarda en dejártela disponible, o sea, no tiene sentido, es lamentable. O sea, en el momento en que la compres debería de estar disponible y que tú ya puedas añadirla a tu equipo. No tienes que esperar por la carta ya comprada, o sea, es algo lamentable, ¿eh? No hablo de subastar, no, hablo de comprar, compra directa. Quizás me he gastado demasiado dinero en Zaza Pachulia. Tú de mis hijos... Ah, mira, le podemos subir a... Sí. En prodigio de la zona. Si nos subimos a oro. Perfecto. Vale, más. Postilizador. A ver. Perfecto. Anulador de postes, lo subimos ya directamente a oro. Y ya estaría. Pedidos no tenemos. Aquí vamos a cambiar al Kevin, por ejemplo. Y vamos a poner a... Sí, vamos a poner a Caruso. Y aquí hemos ganado algo. Desafíos. Bueno, 100, que no nos da para nada. Ni pachuches. Modos de juego, ¿vale? Enfrentamiento. Si no me equivoco, porque a veces me lío un poco, este es ilimitado, ¿vale? Es el equivalente a ilimitado.
Luego esta revelación que aquí, bueno, aquí va un poco por diferentes modos de juego realmente offline. Triple amenaza, vale, online, que ha cambiado un poco. Esta rey de la pista, creo que esto es según vayas ganando en enfrentamientos. Me gusta el tope salarial, esto nada, es offline. Estoy viendo que no juegan a estos. A ver, hay que darles algo de... Ahí. Bueno. Bien, a ver si hay gente, ¿eh? Recemos para que haya gente, por favor. Bueno, por suerte se distingue, ¿eh? Porque el color es casi el mismo. Por suerte se distingue. Lo malo es lo del pabellón, porque lo he enseñado y no vamos a jugar en casa. Pero bueno, ya jugaremos en casa en otro vídeo. ¿Qué más da? Vamos allá. Bueno, empezamos. Vamos, que era así, ¿eh? Traer ahí. Ahora se bloqueo. Buena, buen rebote ahí. Oh, qué lamentable. Ah, buen robo. Ah, lamentable. Bueno. But that only scratches the surface. The way Sabonis drops dimes, hits shots, and controls the glass. Bueno, bien, bien. Un rebote. Vamos. Vamos. Quémate. Quémate. De Maxi. Uf. Me la ha devuelto. Me lo ha devuelto. Bien, triple de Murray. Llama al Murray. Un triple. Bien, falló. Buen pase. Qué pase. Hostia, me erró. Bien, entra Antetokounmpo. La cosa cambia. Vale, ganaste. Qué grande. Qué grande, por favor. Lo guapo es que se distinguen bien las camisetas, ¿eh? Normal. Es que claro, él está jugando en casa, debería de vestir de blanco, por lo menos según la regla de la NBA. Debería de vestir de blanco, ¿no? Un color más o menos parecido. Pero bueno. Que cada uno se pone la camiseta que le da la gana. Pero bueno, por lo menos se distingue. Perfectamente. Teto. Bien. Pasa Sabonis. Bien. No, Maxi. Defendido por Teto. No ha podido el pobre Maxi. Uf. Bandejita de Teto. No sé si es el Tatum que yo tengo, puede ser. Qué buena. No lo para nadie. No lo para nadie. Ante todo. A ver. Uy. Tatum. Just five on the clock. Here's Turner.
Por poco, por poco. Superb as a ball mover in terms of finding his teammates. Ah. No good. Doesn't register as a block, but he did everything you want defending that shot. Well, you know, sometimes the most pivotal plays don't always go on the stat sheet. That's a two from Kennard. Wow! La mete, tío. Se le da bien eso, eh. Se le da bien. Bueno. Por encima pone un punto porque hemos defendido como el culo y él ha aprovechado eso. Lo que sí, esto de retransmisión, me vais a permitir. Tiene demasiado zoom, creo yo. Y vamos a darle altura. Pero eso, casi que prefiero un poco esto. Se parece un poco más a la tela, ¿no? Más o menos. Está bien, sí. Hostia, LeBron. Diamante. Qué buena defensa, por favor. Rebotito de Porzingis. Ojo, Caruso. Caruso. Ahí está la bandejita de Caruso. El what. But that's not an uncommon problem, as you know, for players who stand well over 7 feet tall. Que claro, estaba tan concentrado que lo leí mal. El nombre de Caruso. Y dije Caruso o algo así. Bueno, estamos igualados en este momento. Pero toma triple, amigo. Vaya triple de Maxi. Qué grande. Ha estado espectacular ahí, Maxi. Bueno, de momento vamos a dejarlo así. Que no creo que estemos jugando mal. Bueno, puedo ganar. Bien. Me ha dado tiempo ahí a defender. Menos mal. Ahí está, tu pase. Que es que así se ve un poco mejor, ¿no? O sea, el tema de... A la hora de jugar es un poquito más cómodo. Ah, estaba un poco incómodo. Me da la sensación la postura a la hora de tirar, no era la mejor. Un poco forzado. Y eso que estaba solo, pero bueno. Y además... Es que yo a la hora de... Bueno, no lo he comentado en este vídeo porque ya lo comenté en el One Trip. En el modo de mi carrera, en el vídeo inicial que subí, pues comenté el tema del tiro, que ha cambiado un poco este año, ¿no? Bien, qué buena. Ante todo con el tablero. Y bueno, ha cambiado un poquito el tema del tiro, por lo menos como aparece la barra, ¿no? Aquí vamos a poner a Murray. Y aquí claro que no tenemos no tenemos suplente. LeBron outside. Un robo de Caruso. Ah, ha remontado. Hay que tener cuidado. Bien, buena defensa. Falta de Austin Reeves. Pero no queda mucho. A ver cómo resuelvo esto. Ah, pues me ha remontado y aún así sigue igualado, ¿eh? Pero me ha remontado. Tatum contra Tatum. Si es la misma carta. O por lo menos el color es el mismo, así que imagino que son la misma carta. Está defendiendo muy bien ahora. Vamos a cambiar a Tatum, sí.
poco cansado. The visitors with the ball. It's a three-point game. Qué buena murra, qué bandejita, eh. And there's an aggression to Murray's game, willing to battle there for the bucket. Mitchell outside. Inside. Here's Turner. Mitchell outside. Shot clock at six. Tatum wide open, he fires one. Bien, falla. Vamos. Qué defensa. O sea, bestia y Domantas. Faltita. Name a move. Tatum's got it. A high IQ offensive player. First free throw is good. And Stan, as he enters his Jason Tatum is shooting to become the face of the NBA. Yeah, and Kevin, he knows winning is the key. For a star player on a team, learning that balance, when to take over and when to set up your team. Hostia, vaya robo. Mitchell outside. Kennard on the wing. Albuquerque shooting their third and fourth free throw shots of the night. Maldito bonus. That free throw good from Kennard. Both free throws good from Kennard. We expect nothing less. By four. Murray down low. Here's Kennard. Bien. Again can't hit it. Él también falla bastante, pero bien, Murray. 7 puntos. Por lo menos en tema de mates y tal, y entrar a canasta, está siendo, creo que, de los mejores del equipo. Difícil defender. ¿Qué robo es ese, tío? ¿Estás jodiendo? ¿Qué robo es ese, tío? That's his first foul of the game, and the bonus will go to the free throw line. For Albuquerque, they've been successful on three of their four free throw attempts up to this point. And good on the second, so he makes them both. There's 25 seconds left here in the third quarter. Pass to Porzingis. And here's Antetokounmpo outside. Yeah. Rebound by Albuquerque. And here's Kennard. He's got six. There's the triple. Ahí la metió. Joder, este tío es bueno, ¿eh? Porque en cartas estamos más o menos igualados en... porque el que acaba de meter es Esmeralda. En cartas estamos más o menos igualados, yo creo. No sé si luego él tendrá alguna carta un poco mejor que la mía, pero bueno, en general. Y aún así el tipo está jugando mejor que yo. Solo hay que ver. Bien, bien ante todo. Up top, Reeves. The kick out to Tatum. Screen by James. Six on the shot clock. No one near Reeves as he. Es que veis, es que está jugando muchísimo mejor. Well, hey, you give him
que yo... Hostia, me la robo ahí. LeBron. Clarísimamente está jugando mejor que yo, ¿eh? No hay duda. Esto es así. Vale, aquí. A ver. Aquí metemos a Murray. Hey guys, I caught Taylor Jenkins's message to his team. He tore into his guys. He said your body is awful right now. Bien, Maxi. You don't even look like you want to play right now. Should I sub in for you? Where's the drive to win? Guys. Thank you, David. It's Brown on the wing. In the corner. Es que lo tiene aprendido, ¿no? Puta mierda de loop. Bueno, encima lo empleamos al rebote. Mamu Kelas. No, qué putada, tío. Over Maxi. Tatum with another miss. Murray with the bounce pass. To the inside. Here's Mamu Kelashvili. Oh, qué canasta de Mamu Kelas. Qué canasta de Mamu Kelas. Se me ha gustado. Se ha estado guay. Están bastante cansados. Zingis, Teto, Caruso, no queda casi nada, un minuto no creo que me dé, pero bueno, es que el tío juega bien, ¿eh? Ha hecho unas jugaditas en las que me ha jodido, pero bien, sobre todo ciertos triples, buah. Just protect the ball, make smart decisions, don't give them a chance to get back in the game. And LeBron throws it down hard. Taking no chances, they go on one last run to seal the deal. Yeah, this run has poured a bucket of water on any ember of a potential comeback. Shot clock and game clock separated by less than 6 seconds. Outside for George. Sí, a ver, yo creo que algunas cartas suyas son mejores. Sobre todo si comparamos, ¿no?, con los oros estos. Pues bueno, ahí ya me la roba. Mejorable, mejorable. Yo creo que lo podríamos haber hecho mejor, la verdad. Pero bueno, si comparamos con alguna carta tipo, yo que sé, Alex Lane, Mikael Liuk y todo este... todo este tipo de cartas, que además muchos son pivots, entonces que ocupan casi siempre la misma posición, que yo creo que él tenía que tener alguna, sabes, en los suplentes tenían que ser mejores, ¿no?, que los míos, supongo. Pero luego sí que había algunas cartas y tal que eran muy parecidas a las mías, ¿vale? O el Tatum, que era
literalmente el que tenía yo. Entonces, bueno, pues no sé, creo que podría haberlo hecho mejor, pero bueno, que creo que él tenía un equipo un poquito mejor, sobre todo en el tema, me imagino, en el tema de los suplentes, ¿no? Es que a partir de Estepania, Vita Chilen, que es, y Mamukelas, que es, tío. O sea, claro, son cartas que en comparación. Pero bueno, sí que creo que podría haberlo hecho un poco mejor, la verdad. Vale, aquí, mira. Dos selecciones de ascenso. Vale. Esta misma. Y no sé, esta. Nada. Fatal. Y vale, esto es enfrentamiento, revelación. Y entonces ahora vamos a triple amenaza, ¿vale? Lo único malo de triple amenaza este año, que se han flipado un poco porque lo han puesto como si fuera el parque, ¿no? Tiene su parte positiva y su parte negativa, pero bueno. Y además que, por lo general, perdón, si no me equivoco, hay que elegir antes aquí a los jugadores, porque si entras en el partido ya directamente y no los has elegido aquí, pues que no va a servir de nada, ¿vale? Que no, vas a ir con otros jugadores. Claro, entras aquí con el jugador de mi carrera, que no debería de tener nada que ver, pero bueno, entras aquí. Aquí puedes comprar ropa y todo eso, ¿vale? Por supuesto, puedes ir a My Team ya directamente, si quieres, desde el menú. O sea, esto no me parece tan mal. Aquí te explica un poco, ¿vale? Vamos a ver esto, ya que es el primer vídeo en el canal de My Team. That's right. For the first time ever, you can battle it out in My Team, but right here in the city. There are head-to-head games where each player uses three of their My Team cards. And this one's probably my favorite. 3v3 games, six different players, with everyone bringing one card of their choice from their personal collection to control. Exactamente, puedes también hacer eso. This location is amazing. High up on the rooftops above the city, you can see for miles. And if you're reminded of the Rivet City reward in NBA 2K16, good eye. That's exactly what it's based on. Shout out Rivet City, and of course, you can still earn your regular seasonal rewards here, just like you would playing in other My Team modes. It's a huge win-win situation, Shake. Let's get it. Bueno, pues ahí te explicaré el tema. Aquí puedes ir al mercado de packs. Vale, entonces aquí la diferencia, como han explicado ahí los amigos de 2KTV, aquí entras, por ejemplo, y solo eliges una carta, porque tú eres una de las personas, ¿vale? Y en el equipo va a haber tres personas, incluyéndote a ti. Y aquí, en cambio, si entras tú solo, ¿vale? Porque aquí solo sería tu equipo con tus cartas, tus tres cartas, contra el equipo de otra persona con tres cartas, ¿vale? Es un poco difícil de explicar, pero creo que se entiende, ¿no? Y aquí, en cambio, solo eliges una de tu colección. O sea, venga. Lo que pasa es que aquí, claro, aquí tenemos que elegir la carta que queremos, ¿vale? Yo normalmente he jugado uno contra uno. Entonces, claro, aquí. Bueno, es que aquí me han elegido a Kevin Durant. Claro, lo tenemos mal elegido, ¿veis? A eso me refería. Tienes que elegirlo bien desde el menú. Ahí me han metido a Kevin Durant. Bueno, entonces este partido lo vamos a saltar, ¿vale? Aunque no está, no estaba ni grabando, creo. Creo que no estaba grabando. Bueno, comentaba que se puede en el menú. Ahora lo explico, se puede elegir las cartas desde aquí. Pensé que no se podía, pero se puede elegir las cartas desde aquí. Y que el partido anterior que lo perdimos
pero que estaba bastante igualado, ¿no? Y bueno, ya escogí aquí a Domantas, exactamente. Vale, te elige la mejor carta que tengas del equipo. En este caso estoy con Domantas. Hostia, Theo Radcliffe, Tracy McGrady. Uf, vamos a pasar mal. Vamos a ver. Claro, aquí este modo en concreto de este partido es solo una carta es tuya, ¿sabes? No es uno versus uno, realmente es tres versus tres, o sea, es tres personas diferentes jugando contra tres, y cada uno pues con su carta. Que los anteriores años era diferente, ¿no? Los anteriores años era siempre uno contra uno. Tú con tus tres cartas. Buena asistencia, ¿eh? Ahí. A la asistencia de Domantas. Bien, un triple. Joder, vaya mierda, pase. Lo que me mola de estos pases, aparte de que pierdes tiempo y se han gastado segundos, buena esa. Pues me mola eso, que al final el balón sigue siendo tuyo, por mucho que hayas fallado un pase. Unos triples, hacen estos. Sí. Puta mierda, no vamos a llegar. No vamos a llegar. Ah, no se ha forzado. Lo he intentado, pero no se ha forzado. No. Me cago en toda la cagada, tío. Mierda, se me ha ido. Ya ha fallado, menos mal. No, Domantas, tío.
Llegabas perfectamente. Te va a llevar bandeja más raro, ¿no? Una asistencia, lo mantas, fatal, lo mantas. Que claro, la desventaja es enorme. Qué putada, tío, no. A ver, voy a intentar meterme en uno. Sí, en uno de estos, de uno contra uno, que es lo que decía antes, ¿vale? Desde aquí, desde el parque. Entonces, gestión de quintetos, le das a cuadrado, ¿vale? Para elegir el quinteto que quieres poner, ¿vale? Entonces, vale, aquí, exactamente. Según el que pongas, primera elección, segunda elección, tercera elección, ¿vale? Entonces, no te elige la de mayor, pensé que te elegía automáticamente la de mayor media o un rollo así, pero no, tiene más sentido esto. Básicamente que estás poniendo este de primera elección. Bien, vamos a ello. Ahí están Porzingis, Valanciunas y Domantas. Bueno, pues no sé por qué llevan la camiseta de los Lakers. No sé exactamente por qué no puedes ponerla. La camiseta que a ti te da la gana. Eso es punto negativo, ¿eh? Desde mi punto de vista suena la mola tanto, la verdad. Eso no me va nada. Hay otro plazo. El año pasado te dejaba un triple amenazo online poner la camiseta que tú querías. Fallo ahí. Rebotito. Y mate de Domantas. Vamos. Bueno, pues no pega nada de los Lakers, así que tendré que buscarme alguna roja o algo así. Que se parezca en color. Supongo. Concurso de triple, porque aquí no defiende ni el tanto. Es que además no les da tiempo a reaccionar, ¿no? Es increíble. Bueno, está on fire. Un triple. Vaya paliza. Hostia, vaya robo. Hostia, ahora lag. No sé. ¿Qué ha sido eso? Hostia, ahora hay lag, bastante.
Vaya robo. Tío, pero el pelaje es dantesco, ¿eh? Uf. No puede ser, tío. Es injugable, sí. Dos puntos, un rebote. Relacionas dos. Por fin es uno. Lamentable. El partido lamentable. Entonces, claro, aquí. Sí, aquí no sé. Aquí te pone esto. Pero a lo mejor lo que cuentas es la alternativa. No sé si que. No sé si. Valdría, la verdad. ¿Hay algún partido para probar esto de las camisetas? No sé si ponerlo, la verdad. Para variar un poco. Podemos ponerlo. A ver si aparecen las camisetas tal cual. Yo creo que no, aunque me vale. Las camisetas me van a elegir. Exactamente. Me pone una de My Team. Exactamente. Claro, me pone una genérica de My Team, vale. Bueno, pues entonces. En el próximo vídeo, en Triple Amenaza Online, porque en ilimitado. O como se llame ahora el modo de juego, en esa la camiseta. Es tal cual la que he personalizado yo. Pero aquí habrá que. Claro, aquí para Triple Amenaza Online. Muy bien, aquí. Muy bien, pachulina. Y buen robo de diamantes, creo que fue. Si no me equivoco. Aquí habrá que elegir. Vale. Una real. Que sea roja o algo así. Ya compraré alguna. O si no, pues la blanca, esa de. De los Rockets, que también pega. Pero. Pero sí, yo creo que pegaría una roja, ¿no? La chulea. No. Buena esa. Un rebote. Falta, falta. Esfuerzo demasiado. Bueno, está fallando. Por suerte. Joder. Me la roba. Vale, no veo qué problema. Bueno, el problema es el ataque. Está clarísimo. Joder. Está clarísimo que el problema aquí es el ataque. La defensa también es lamentable, pero joder. Es que mira, mira el ataque, no puedo hacer absolutamente nada. Por encima está ahí intentando robarme. Lamentable. Pachulia, ¿qué ha sido eso? Es un poco la coña de los vídeos estos, ¿eh? Que hemos venido a hacer el payaso, básicamente. No podemos esperar mucho de estas cartas. Ojo, Pachulia. Esta. Qué buena pachulia. Qué buena pachulia, eh. Lo he hecho bien. Mate increíble. No se va de mantas. Si me lo dejas solo, hace mate.
Fallo, fallo. Hostia, la roban por andar haciendo un imbécil. Y canasta. Estos equipos además son muy lentos. Y contra jugadores acrobáticos me paran muy mal. Me encanta la otra. Joder, vaya canasta. Ojo, pachulia. Kristaps. Triple de Kristaps. Sorprende. Lo ha conseguido. Buen triple de Kristaps ahí. Oh. Pero que ha sido su triple. Vaya triple. La virgen. A ver. Vale. 2 puntos de guantas. 3 de Porzingis. 4 de Pachulia, muy bien. Y 3 rebotes de Pachulia. 1 de Porzingis. Hemos hecho lo que hemos podido, vale. Como a mí me gustan los Bulls, pues lo lógico sería los Bulls también. Sí, las letras en blanco no están frecuentes. Quizás esta podría valer. Sí. Esta misma. Y para que veáis, mira, resultado pendiente, ya lo has comprado, no has pujado, realmente has comprado la carta. Y mira, se está procesando el resultado de la subasta, o sea que no puedes utilizarla aún. Si te vas, por ejemplo, de My Team y vuelves a entrar, no sirve. Esa es otra coña, o sea, realmente tienes que esperar. Qué lamentable, tío, lo del 2K. Vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo, a pesar de que no hemos ganado ni un solo partido. Y en triple amenaza ha sido bastante lamentable, la verdad. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo de My Team, que no sé cuándo será. Pero bueno, cuando me apetezca, ¿vale? Dentro de pocos meses. Y también, por supuesto, con otros juegos, ¿vale? Y también con FIFA. Así que nada, gracias por verlo y hasta la próxima. Chao, chao.